Buen día, mi povo. ¿Cómo vos está? Oye, les estoy preguntando a ustedes. Muy buenos días, mi gente. ¿Cómo están en el día de hoy? Tienen que estar fantásticos porque hoy yo los estoy saludando en portugués. Así mismo es, con el mismo encanto y el mismo amor de todos los días. Porque hoy nosotros vamos a aprender la lección de un gran escritor humorista y estudiante de medicina dropeado portugués. Realmente él hablaba portugués, pero él era brasileño y él era conocido como Aparicio Torelli, también era conocido como El Barón di Tartare. Entonces, la historia que yo les quiero contar a ustedes sobre Aparicio Torelli es la siguiente. Él estaba en una clase de medicina donde en aquel tiempo, porque era del, de los 1830 y pico, pues quienes estudiaban medicina eran hombres. Estaba este grupo de hombres en un salón y hay un alumno de pie en unos pantalones cortos porque se estaba enseñando la anatomía humana, ¿verdad? Y el profesor sabe lo todo, que es la representación de la institución, está señalando las partes del cuerpo. Y sale el maestro Sabelo Todo y a viva voz pregunta a la audiencia ¿cuántos riñones tenemos? Mientras estaba señalando al modelo. Y sale Aparicio Torelli y contesta ¡cuatro! Tenemos cuatro riñones. El maestro, muy molesto en representación de la institución, sale y le dice al auxiliar de la facultad: Háganme el favor y tráiganme un balde de pasto para este asno, que tenemos un asno, o sea, tenemos un burro aquí en la clase. Cuando sale el auxiliar de la facultad de medicina a hacer el pedido de la institución, que era buscarle pasto. A un estudiante por su contestación. Aparicio Torelli sale y dice también. Y de vez de camino me traes un café. <laughs> me traes un café. <laughs> el, maestro, el maestro se molestó muchísimo. Muchísimo. Incluso hasta lo botó de la clase. Así que Aparicio Torelli esperó. A que concluyera el periodo de clase. Tomando en consideración no ridicularizar en público a la institución. Y va donde el maestro y le dice: Usted preguntó cuántos riñones tenemos. Tenemos es en plural. Por lo tanto, tengo que contar los dos de usted y los dos míos. Y son cuatro. Y son cuatro. Así que eso es para que usted vea que en muchas ocasiones las personas que se quieren mantener en una discusión pública de alto nivel de conocimiento, en grandes ocasiones tienen bajo nivel de entendimiento emocional. Si tú me preguntas, ¿cuántos riñones tenemos? Tú me vas a contestar cuatro, los dos tuyos y los dos míos, ¿verdad? Ahora, si la pregunta hubiese sido, ¿cuántos riñones tiene? este modelo, pues usted va a decir, dos, oh, ¿verdad que sí? Así que, Aparicio Torelli decidió ese día no ridicularizar más a la institución. Y esa es la lección que yo quiero que tú te lleves en el día de hoy. ¿Por qué? Número uno, porque todos tendremos la oportunidad de contestar. Y unas contestaciones serán de alto nivel de conocimiento y otras serán de alto nivel de conocimiento junto a un alto nivel de comprensión emocional. Porque los análisis y los criticismos no se dan en el vacío. Pero hoy también te voy a hablar de un legado de Ricardo Rosello. Ricardo Rosello cuando era gobernador en la historia moderna puertorriqueña de la administración de recursos humanos aprobó la legislación del empleador único. Eso es donde un servidor público, si era necesitado, podía ser movido de una agencia a otra a realizar un trabajo. Y de esa forma, en la medida que las agencias se iban reestructurando y en la medida que las agencias iban perdiendo fondos y con alta probabilidad no podían mantener bajo su propio presupuesto, a esa plantilla de empleados, los servidores públicos se pudieran ir rotando entre agencias garantizando su empleo. Pero esa no era la única función o propósito del empleador único. También estaba el que otras agencias de gobierno se nutrieran del conocimiento individual de cada servidor público. Y eso sí lo quiero hablar en, en calidad de seriedad. A veces, en muchas ocasiones, nos encasillamos a que donde estamos es donde único nosotros podemos evolucionar, producir o brillar. Vivimos en tiempos donde en el servicio público puertorriqueño a la gente no le gusta escalar por mérito. Y ese ha sido entonces el resultado de la radiografía que el pueblo ve. El pueblo en este momento, se los puedo asegurar, no está alarmado a nivel de que no pueda dormir por la transición entre luma y energía eléctrica. Porque no es la primera vez que se privatizan servicios dentro de entidades gubernamentales. Lo que el pueblo está bien pendiente de observar es que a ustedes en muchas ocasiones también se le olvida que en ese conglomerado de consorcio de Luma hay otros servidores públicos que trabajaban ya para el gobierno de Puerto Rico. Que si antes eran buenos servidores públicos, tienen que seguirlo siendo ahora. Lo único que ya no están en su zona de confort. Lo único que ellos tienen que comenzar a escalar la base del mérito. Igual pasa cuando una persona es trasladada de una agencia a otra. Probablemente no vas a ver los mismos compañeros de trabajo, pero el norte debe ser la calidad que tú le brindas de servicio al pueblo de Puerto Rico. Si estás en la plantilla de servidores públicos, es porque el baluarte principal para tú levantarte todos los días, además de ganarte un sueldo, es brindarle un buen servicio al pueblo de Puerto Rico. Yo no veo con malos ojos el que dentro de una movida estratégica de administración de recursos humanos se utilicen a los servidores públicos y se muevan a la agencia donde hay necesidad de servicio. Lo que me cuesta trabajo es escuchar a personas que digan aquí no hay trabajo. Trabajo es lo más que tiene Puerto Rico. Disposición es lo que hace falta. Así que uno, que podemos ser todos nosotros en un salón de clases, pensando que quien único puede dirigir los caminos de nuestro norte es la institución. Es el maestro que está señalando con la yarda. Yo lo único que te pido en el día de hoy es que salgas de tu zona de confort y te atrevas, te atrevas a ser tan innovador como Aparicio Torelli. Porque claramente Aparicio Torelli sabía que el cuerpo humano básico tiene dos riñones. Y sabía que con un riñón la gente también puede sobrevivir. Y sabía también que los riñones se pueden donar. Pero el que uno sepa no significa que uno no participe en los procesos de cambio. Quizás para alentar a otros a que se sientan más cómodos en los espacios que compartimos juntos de trabajo. O quizás dejándole saber a la institución que la metodología primitiva de educación, de refuerzo, de supervisión, de planificación, de estructura que está realizando en el diario vivir del trato a los servidores públicos también puede variar para promover mayor productividad. Por eso es que le estoy diciendo a ustedes que es tan importante tener un buen sentido del humor, tener también un buen sentido de servicio público. Porque lo que estamos viendo en las redes sociales en muchas ocasiones son servidores públicos hastiados. Pero no estamos viendo servidores públicos que dicen: dentro del reto en el que me encuentro, yo puedo evolucionar. Dentro del reto en el que me encuentro, yo puedo aportar. Dentro del reto en el que yo me encuentro, yo puedo enseñar mis destrezas para complementarme con las destrezas del compañero o de la compañera nueva de trabajo. Eso es lo que espera el pueblo de Puerto Rico. Así que como pueden ver, creo que Ricardo Rossello hizo una gran labor en desarrollar esta alternativa de empleador único. Pero aunque se te dé la oportunidad, siempre va a depender de ti. ¿Cuál es el ánimo que le quieres meter al trabajo? cuál es el ánimo que le quieres meter a evolucionar, cuál es el ánimo que le quieres meter a los retos. Nada llega fácil, porque lo que fácil llega, fácil se va. Así que quiero decirles a ustedes que también, esa es otra de las razones, pensando en cómo la institución opera, que la institución es el gobierno, quiero acordarles a ustedes, que este próximo viernes, este viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde, ustedes se van a conectar aquí a mis plataformas sociales y vamos a estar discutiendo tres temas en carácter educativo, pro forma, animoso. Mira, ya está jocoso, porque vamos a tener nuestro primer piquete virtual electoral en la historia puertorriqueña. Vamos a tener nuestro primer e-strike. Y ese e-strike va a ser un piquete contra toda la estructura del gobierno de Puerto Rico. Pero ese piquete virtual va a ser para discutir cómo es que se supone que la Comisión Estatal de Elecciones sea el garante de la privacidad de la información personal suya y mía como electores en Puerto Rico. Así que vamos a estar discutiendo. Las expectativas de privacidad cuando usted le entrega su información personal en carácter voluntario al gobierno de Puerto Rico. El segundo tema que vamos a estar discutiendo en este E-Strike, primer piquete virtual electoral, será la ilegalidad de los carpeteos electorales en la Comisión Estatal de Elecciones para luego hacer referidos al Departamento de Justicia. ¿Cómo las diferentes instituciones del gobierno se prestan para aceptar o levantar? de forma irregular, arbitraria o ilegal, información para después solicitar investigaciones criminales contra individuos privados. Y el tercer tema que vamos a estar discutiendo son si las recusaciones electorales son un deber o son un acto discrecional en la Comisión Estatal de Elecciones. Muchos piquetes solamente la gente, pues se agita y cuando tú le preguntas, ok, ¿por qué estás piqueteando? No sé. Ese día usted va a saber por qué usted piquetea. Porque ese día, con estos tres temas, vamos a ir educando al pueblo para que el pueblo se apodere de esta información y usted pueda hacerle planteamientos de fiscalización más profundos, no solo al gobierno, sino a las personas con las que usted converse. Porque realmente la institución... El gobierno de Puerto Rico está ahora mismo como la pregunta de cuántos riñones tenemos. Lo que pasa es que no está preparado para que se le contesten cuatro. Mi nombre es Roxana, la abogada motorizada, también conocida como la bloguera de Facebook, Instagram y YouTube. Así que yo espero que hoy hayas aprendido la lección de Aparicio Torelli y que la puedas aplicar con entusiasmo a cualquiera de los caminos a los que que te dirijas en el día de hoy. Sabes que te quiero muchísimo, pero muchísimo. Y la importancia no es dónde te encuentras, sino en la dirección donde te mueves. Vamos para encima, mi gente. Los quiero muchísimo, que hay que salir a la calle. A dar duro. A palo limpio. Los quiero muchísimo. Dios los bendiga. Y los dejo con lo que siempre me gusta, a política pura, a política pura. Deja ver si lo encuentro, que yo también soy mi productora con esta plantilla. Ustedes me disculpan, no soy tan rápida como otras personas, pero ahí vamos, por aquí vamos. Los quiero, cuídense. <music>